El día de hoy aquí con Lourdes Almeida en la inauguración de su muestra que pertenece al Festival de Foto México de este 2019. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, quisiera preguntarte, ¿cómo fue que te planteaste la muestra para este festival? Mira, en realidad fue el director de la galería, Alfredo Matus, que ya conocía el proyecto, y como el Festival de Foto México está dedicado a las mujeres, dijo, es que ese proyecto sería increíble retomarlo y volverlo a mostrar, porque es un proyecto que yo hice en los años 80, aunque se expuso a principios de los 90, ¿no? Y él considera que es muy actual mostrar esta gran gama de mujeres dentro de este festival, ¿no? Es una especie de homenaje a la mujer. Uh-huh. Y puedes encontrar mujeres pues de todas las clases sociales, mujeres del campo, mujeres de diferentes etnias, mujeres que han estado en la política, en la cultura, y pues mujeres que construyen nuestro país todos los días, ¿no? Okay. ¿Estos retratos tú los has tomado a lo largo de tu carrera? Fue un proyecto que hice específico. Y sí, también combiné varios retratos que yo había hecho para la revista de México en el Arte. Sin embargo, la mayoría de los retratos fueron especialmente hechos para este proyecto de Mujeres de Cuerpo Entero, que ahora se rebautiza con otro nombre, que es Cómplice. Porque platicando con Alfredo, yo le dije que para mí era muy importante, cuando hago retrato, tener la complicidad, lograr la complicidad con las personas que retrato. Claro. ¿Tú ya habías participado en otra ocasión en el Festival de Foto México? Sí. Bueno, no de Foto México, pero en diferentes, antes se llamaba Foto Noviembre, de Foto México creo que es la primera vez. Y en este de 2019 hay muchas exposiciones colectivas. Yo estoy en otros dos proyectos de exposiciones colectivas. Okay. Bueno, pues no sé, ¿qué te parece también el hecho de que Foto México esté en todas partes, desde galerías? Bueno, a mí me encanta, y sobre todo que esté aquí en Tepito. Sí. Porque además, cuando es la exposición aquí en esta galería José María Velasco, no solo se queda en el día de la exposición, tienen un programa educativo muy importante, hemos estado platicando cómo se va a trabajar con los niños respecto a para que vean la exposición, e inclusive se está planteando dar un taller contra la violencia de las mujeres. Que lo daría una de las mujeres retratadas. Ah, ok. Sonia Aguirre, que suena muy bien, ¿no? Sí, claro. Porque la zona amerita y se presta. Claro. Ok, pues te agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias. Muchas felicidades.